que hace la mamá de dos chicas entre 15 y 14 años. Es tía del abusador. A eso iba, por eso. El abuso de estas dos menores de edad de Lucas Jiménez. Se trata del vocalista de la agrupación de Malagata, que tiene más o menos 30, 32 años de carrera y que suplanta a su padre, justamente. La denuncia fue radicada en mayo del 2018 y recién el fin de semana, en la previa de un show de la banda en un programa de televisión, fue detenido. ¿Cómo fue detenido? Personal de la DDI de La Plata se hicieron pasar por fanáticos para ingresar al lugar para arrestar a este hombre, a Lucas Jiménez, de 29 años. Pero podían haber esperado en la puerta, ¿por qué tenían que disfrazarse de fans? Tenían pedido de captura. Tenían pedido de captura para la policía, lo detienen. No solamente esto. Me parece que están poniendo un poco de fantasía. Mirá cómo funciona esto. Bueno, puede ser que lo hayan hecho ellos, pero lo detuvieron. 2018 se radica la denuncia. Lo agarran de esta manera, pero 12 horas antes el cantante y la agrupación habían subido en las redes sociales, a pesar de tener el pedido de captura, la invitación al show. Pero ellos sabían que tenían pedido de captura. Claramente lo sabían. Sí, claro. Y ahora está muy complicado porque está el resultado y las pericias médicas de la cámara Gesell de las nenas, que constatan que efectivamente tuvieron abuso sexual cuando tenían entre 5 y 6 años por parte de su tío, el cantante que ahora está alejado de la banda por medio de un comunicado que hizo Malagata hace... Alejado porque está en cana. ¿Qué va a hacer? Cuando te denuncian, te notifican a vos que fuiste denunciado en delito de abuso sexual y te invitan a que pongas defensor y que pongas un perito para que presencie la cámara Gesell. El tipo sabía, el hombre sabía que estaba denunciado. Por la